Buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo a todas las autoridades que están aquí presentes, a los docentes, a los que el día de hoy van a recibir las palmas magisteriales, a los familiares que emocionados están para este gran acontecimiento. Manifestarles que cuando estoy en un ambiente como el de hoy, donde si no todos, la gran mayoría es gente comprometida con la educación, me da mucha, no solamente alegría, sino me refuerza la convicción y el compromiso que tengo como presidente de trabajar a favor de la educación. Creo que, ya lo he dicho en algunas oportunidades, de que yo estoy ligado a la educación desde casa, ¿no? Porque al igual que el ministro, yo vengo también de una familia donde mi madre fue docente, ¿no? Y fue docente desde que yo tengo uso de razón. Yo lo primero que me acuerdo, niño, era jugando en la parte de abajo del pupitre de mi mamá, ¿no? Que iba tempranito, iba con ella y yo estaba jugando debajo mientras que mi mamá iba dictando clases, ¿no? Es lo que yo recuerdo, niño de 3 años seguramente. Y con ella viví hasta que se jubiló, pero ya de una edad bastante avanzada, y seguía enseñando. Y yo cuando me caso y formo un nuevo hogar, seguía una docente en mi casa, mi esposa, Maribel, aquí presente. En consecuencia, toda mi vida yo he estado ligado a la educación, ¿no? Porque he visto las ganas, el amor, el compromiso, la vocación de los docentes aquí en nuestro país. Pero no solamente por ello estoy cercano a los docentes, ¿no? Sino por un análisis racional. O sea, la educación, sabemos todos que es la base del desarrollo de los pueblos, ¿no? Pero eso que sabemos en teoría, no lo aplicamos en la práctica. Y entonces sí, es un análisis que todos lo sabemos, pero no lo llevamos en acciones concretas. Y tenemos que ver una serie de problemas en la sociedad para recién nuevamente reflexionar, y ya no en teoría, sino en la práctica, tener las consecuencias de los problemas que tenemos en la educación. Por ejemplo, los casos de anemia que tienen los niños. No es tanto porque no se le asigna el suficiente presupuesto, sino no podemos llegar a todas las madres con una correcta educación para que den alimentos sanos, nutritivos, que existen en cada realidad que estamos, donde nos encontremos, y que están originando que más del 40% de los niños en el Perú tengan anemia. Y eso es, hay que mejorar la gestión, pero también la educación. Otro problema actual de hoy en día es el problema de la corrupción. Es un problema grave que tenemos en nuestro país. Y también estoy seguro que una de sus principales razones es la falta de una correcta educación. Una educación inadecuada que hemos y venimos arrastrando y que no está formando ciudadanos con valores. Porque si vemos incluso las evaluaciones que hace el propio Ministerio de Educación, nos referimos a cuál es tu competencia en lógico-matemática, en comprensión lectora, pero en el tema específicamente de valores no lo tomamos muy en cuenta, ¿no?
Y cuando creció la población estudiantil y tuvimos que hacer una reducción en las horas de clase, porque ya antes, recuerdan ustedes, la educación era mañana y hasta media tarde, ¿no? Gran parte hemos tenido esa educación, pero después cuando la misma institución educativa tenía que albergar estudiantes en la mañana y en la tarde, se tuvo que reducir las horas de clase. ¿Y cuáles sacrificamos? O sea, las que formaban valores. Y otro tema que a mí me parece también muy importante es incluso educación física, ¿no? O sea, mente sana en cuerpo sano. Quitamos educación física, los cursos. Y entonces vemos ahora las consecuencias. Entonces, la educación es fundamental y tenemos que trabajar para tener una sociedad educada en todos los aspectos, con principios, y eso es lo que estamos buscando. No es fácil, porque todo significa más presupuesto. No es fácil porque estos procesos toman tiempo y hay veces somos impacientes y queremos ver resultados en el corto plazo. Y entonces el presupuesto de la República lo vemos en aspectos que sean cortoplacistas. ¿Qué nos puede dar resultados rápido? Y a ello estamos yendo. Y otra vez más, postergamos la educación y eso es lo que está ocurriendo. Estamos justamente ahora preparando el presupuesto del próximo año. Estamos en etapa. Justo el mes de agosto es donde se prepara el presupuesto del año 2019. Porque el presupuesto del año 2018, obviamente, ya estaba formulado y tiene sus prioridades y nosotros tenemos, dentro de la holgura que tenemos en ese presupuesto, trabajar. Pero ahora que estamos trabajando, tenemos que darle gradualmente un mayor apoyo a la educación. Si supieran cómo el ministro reclama y pide presupuesto para educación, ¿no? Y yo soy su aliado para hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr que puedan asignarnos más presupuesto, y lo estamos en ese camino. Y es un sector que va a tener... Y vamos a tener, si queremos mejorar la educación, tenemos que dedicarnos a mejorar gradualmente, así tiene que ser, al actor principal de la educación, que es el docente. O sea, el actor principal, hay muchos factores, la infraestructura, o sea, hay muchos factores, pero el más importante es el docente, ¿no? O sea, el docente es el responsable de la educación, entonces tiene que estar bien capacitado, pero también tiene que estar adecuadamente remunerado. Y entonces estamos considerando, en función de la propuesta del ministro, y que considero absolutamente válida, para que en el presupuesto del año 2019 haya un incremento que sea por lo menos del 10%. Entonces, para hacerlo gradualmente, tenemos que verlo entonces tenemos un piso salarial que cuando hace 2 años lo veíamos, estaba por el orden de los 1.400 soles el piso salarial docente, ¿no? Entonces, era realmente, dijimos, lo primero que vamos a hacer es por lo menos estar 2.000. Ahora ya el piso salarial es 2.000. Yo pienso que el próximo año debería estar por lo menos a 2.200. Y el compromiso es que 2019, 2020 y 2021 haya incremento. Es que el problema que ha ocurrido es que se da un incremento y después el siguiente ya hablamos dentro de 10 años. Y entonces, aunque poco, las cosas suben todos los años. Yo pienso, y ese es el compromiso con el sector educación, que los 3 años bajo cual tenemos la responsabilidad de elaborar el presupuesto nosotros, que es 2019, 2020 y 2021, en los 3 años incluir un incremento. Y eso lo vamos a hacer efectivamente a partir del próximo año. Adicionalmente a ello, por donde voy recorriendo todo el país
Y les consta que sí, recorro todo el país. Hoy día he estado en Huánuco, ayer he estado en Arequipa, la semana pasada he estado en Pucallpa, etcétera, etcétera. He estado en todo el país. La gente en las calles, con mucho entusiasmo, siempre nos piden diferentes necesidades. Pero siempre hay docentes donde vaya y reclaman sobre la deuda social, ¿no? Y entonces vamos a hacer también un esfuerzo y vamos en el presupuesto. Estamos incluyendo para el próximo año 2019 200 millones de soles para pagar la deuda social. La deuda social es todavía muy superior, pero como le digo, vamos a ir año a año, vamos a ir asignando presupuesto para ir atendiendo la deuda social. Entonces, y eso lo hacemos a través de todos los gobiernos regionales, porque son transferencias que hacemos a los gobiernos regionales para ver, vamos atendiendo y vamos poco a poco mejorando esa situación. Otro tema que nos preocupa con el ministro y creo que no podemos dejarlo así sin intervenir, es el tema de la derrama magisterial, que es un tema delicado. Pero si hacemos a grosso modo un cálculo, ¿cuáles son los activos que tiene la derrama magisterial? Son más de 2.000 millones de soles. 2.000 millones de soles. Miren, nosotros para atender la deuda social estamos haciendo un esfuerzo y tenemos 200 millones, que es bastante dentro del presupuesto. Pero los activos que tiene son más de 2.000 millones. Y la administración, finalmente, como resultado, no está dando un beneficio tangible a los docentes. Yo creo que mejor administrada la derrama puede ser mucho más beneficiosa para todos los docentes. Y eso se logra con modificación de estatutos, que lo vamos a hacer. Son temas complicados, pero como lo hemos dicho, si estamos en el cargo de presidente, es para hacer lo correcto, aunque a veces alguien se incomode, pero tenemos que hacer lo correcto. Y creo que todos los docentes, desde Tacna hasta Tumbes, desde el Océano Pacífico hasta la frontera con Brasil, en Purús, que hemos estado, por ejemplo, ¿no? Ya son sitios tan alejados, todos son conscientes que hay un fondo que son de los docentes, pero que no está bien administrado. Y tenemos, en todo caso, que intervenir para que transparentemente genere más beneficio para los propios docentes. Seguramente alguien en su momento se incomodará, pero tenemos que hacer, eso es lo correcto. Y en esa línea vamos. Así que hay una gran tarea. Estamos viendo con el ministro y con su equipo técnico, ya no técnico pedagógico, ¿no? Que eso ya hay equipo experto y que está analizando siempre en esta mejora continua, ¿no? Técnico de infraestructura, es decir, ¿cómo vamos bajando la brecha en infraestructura que es todavía muy grande? ¿No? O sea, ¿cómo hacer? Tenemos que ponernos, así como el piso salarial lo definimos que sea 2.000 soles y ahora definimos que el próximo año es 2.200 y va a seguir subiendo año a año, también tiene que haber un piso de infraestructura. Porque en estos viajes yo encuentro colegios que tienen todo, pero son pocos. Pero también en el otro extremo hay colegios que no tienen nada. Y entonces hay una disparidad y una brecha inmensa. Yo pienso que debemos ponernos una meta, y en eso estamos trabajando, para que también haya un mínimo de infraestructura. O sea, al 2021 no puede haber una institución educativa que no tenga servicios básicos. No sabe la cantidad, los miles de colegios, son miles, que ahorita no tienen agua potable. O sea, ¿cómo puede ver si los baños, si no hay baños? Muchos de ellos hay instituciones educativas, aunque ustedes no lo crean, que tienen computadoras, pero no tienen energía eléctrica. Entonces, así es, esa es nuestra realidad. Entonces tenemos que poner un mínimo, ¿no? Y en función de ese mínimo, comenzar a mejorar y buscar también la equidad que tanto buscamos.
Yo estoy seguro que si trabajamos en todos esos sentidos, tengan la seguridad que vamos a mejorar como sociedad y vamos a tener una masa crítica mucho más potente porque está mejor educada. Y seguiremos trabajando y quizás los resultados no se vean el próximo año, pero vamos a ser perseverantes. Yo creo que 3 años de aquí al 2021 y es un tiempo suficiente para ver resultados. Yo fui presidente del gobierno regional de Moquegua y durante mi gestión de 4 años, 2011 al 2014, el lema de la región Moquegua fue: en Moquegua la educación es primero. Los 4 años, no lo cambiamos. Y lo dijimos tanto que cuando se le preguntaba al taxista, al obrero de construcción civil, al vendedor de abarrotes en el mercado, y le decían, ¿cuál es la prioridad de Moquegua? La educación. O sea, generamos una conciencia de todos los ciudadanos en que en Moquegua la educación es primero. Y fue tal esa meta que nos pusimos, que rápidamente subimos en las evaluaciones que hace el Ministerio y llegamos a ser los primeros a nivel nacional. O sea, solamente generando todo un objetivo, pero compartido por todos. O sea, todos. Esa cruzada la tenemos que hacer en el Perú. Y aquí tenemos que competir primero con los países de la región, ¿no? Y comenzar a destacar dentro de la región. Perfectamente factible. O sea, sí se puede. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Y tenemos un gobierno que va a trabajar en ese sentido. Para ello, como en todos los objetivos que como gobierno nos ponemos, necesitamos el apoyo de todos. Yo estoy seguro que finalmente ello va a mejorar la condición de vida de todos los peruanos. Ese esfuerzo que hicimos nosotros en educación me valió un reconocimiento que es el más importante que yo he recibido en mi vida, el recibir las palmas magisteriales en Grava Maut, que las recibí el año 2014. Que cuando me dijeron que me habían propuesto y que estaba en carrera y que después gané, me parecía algo un poco sorprendente, ¿no? Porque yo soy ingeniero. Yo decía, palmas magisteriales para un ingeniero. Me dijeron, sí, porque dice en función que es la contribución que ha hecho para la mejora de la educación. Y efectivamente habíamos hecho mucho esfuerzo de mejorar la educación y fue un referente Moquegua en la educación. Y entonces estuve sumamente agradecido y orgulloso por ese reconocimiento, como estoy seguro van a estar los que van a recibir el día de hoy. O sea, es un premio, un galardón, un reconocimiento incomparable, no solamente por mí, ¿no? Porque yo lo recibía, y eso lo sentía, lo recibía en representación de todos los docentes de Moquegua, que realmente ellos tenían el mérito de que a mí me den ese reconocimiento, ¿no? Y lo recibía en nombre de mi esposa, que es docente. Y en nombre también de mi madre, que en ese tiempo todavía me acompañaba, ¿no? Y estaba con nosotros, ya al siguiente año falleció, pero imagínense, una madre educadora de 50 años de su vida educando, que vean que a su hijo le den las palmas magisteriales, era la mujer más feliz, ¿no? Así que esas son las compensaciones que nos da la vida al asumir este tipo de responsabilidades. Que uno pasa muchos momentos difíciles, muchos sinsabores, pero este tipo de reconocimientos compensan cualquier esfuerzo y cualquier marrato. Así que felicitaciones a todos los que el día de hoy van a recibir este reconocimiento y que su ejemplo sirva como un incentivo para seguir trabajando a favor de la educación. Que realmente eso es lo que necesita nuestro país. Y cuando realmente no el ministro, no los funcionarios, ni siquiera los docentes, cuando todos los peruanos
realmente nos demos cuenta que la educación es la base del desarrollo, recién ahí vamos a trazar el rumbo del desarrollo sostenible que queremos para todos los peruanos. Muchas gracias. El Perú primero. Gobierno del Perú.